Vamos a iniciar la rueda de prensa de estas jornadas gastronómicas, Sabores de Ingenio. Y para ello se encuentra conmigo hoy en la mesa doña Vanessa Santana, que es la directora del proyecto. Don Gilberto Díaz, que es consejero de Servicio de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo Insular de Gran Canaria. Y don José López, que en este caso está como concejal de Empleo y otras cosas, pero hoy como concejal de Empleo. Para empezar, pues le cedo primero la palabra al consejero del Cabildo Insular, don Gilberto Díaz. Buenos días. Para mí es un honor estar aquí hoy en Ingenio y dar a conocer estas jornadas gastronómicas que desde el Cabildo estamos apoyando y colaborando. Yo quisiera hacer dos premisas fundamentales que todos conocemos. La actividad económica del turismo es fundamental, no solo impulsa todas nuestras islas, sino además crea empleo. Y creo que en este municipio que tenemos un desempleo de más de 3.800 personas, pero hay una cosa que este ayuntamiento está impulsando de manera muy inteligente, y es que saben, porque también nos lo dicen las estadísticas, que de los ocupados, de las personas ocupadas, un tercio de esas personas ocupadas en este municipio tienen relación directa, más de 1.200 personas tienen relación directa con todo lo que tiene que ver con la restauración, el ocio y la atención y el impulso de las personas que vienen como turistas a nuestra isla o desde otros municipios a este municipio. Por tanto, para mí es, insisto, muy gratificante que un municipio como el de Ingenio impulse estas segundas jornadas gastronómicas del 24 al 29, porque en ese impulso ellos, en sus objetivos que nos han hecho llegar al servicio de empleo, nos plantean varias cuestiones y solamente voy a esbozar cuatro de ellas. Es fundamental que estas jornadas impulsen y promocionen, lógicamente, en este caso, a los restauradores, a los productos del municipio, a los empresarios. Y esto, para mí, que soy el consejero de empleo, es fundamental y es lo básico, porque con esos impulsos económicos van a llevar consigo, están llevando consigo, crear empleo, un empleo más digno y un empleo más estable. Por tanto, felicitarlos. ¿Cómo no voy a estar yo aquí hoy impulsando y apoyando este tipo de iniciativas? Es más, vamos a continuar en esa línea cada vez que los representantes municipales de Ingenio lo quieran. Por tanto, felicitarles nuevamente. Y ante todo, darle las gracias al municipio de Ingenio y tanto a su alcalde como a su concejal de permitir que se vuelvan a realizar estas jornadas. Y, como no, al consejero, porque sin su apoyo esto no había sido viable. Es el momento de demostrar que a través de la gastronomía, a través del sector primario, a través del sector del servicio, podemos fomentar lo que es el empleo, y qué mejor manera que demostrando la gastronomía de un lugar para enseñar, para culturizar, para fomentar y formar más a futuros empleados de este sector. Con esto queremos hacer que no solo el producto de Ingenio, el nombre de Ingenio, tenga un valor que es muy desconocido por muchos, sino también el que fomentar en la gente joven que para conseguir un mejor empleo hay que estar formados. Esto es una manera en donde, digamos que de un aspecto lúdico, van a conseguir una formación, van a conseguir una motivación para seguir estando preparados para el futuro, y el futuro se va a llamar Sabores de Ingenio, el futuro se va a llamar Conoce a Ingenio, y eso es lo que estamos intentando con esta iniciativa, que me gustaría decir que no sería posible por si todo el esfuerzo humano que hay detrás de querer que los proyectos salgan, y esto es uno de ellos. Invitarles a que a partir de hoy nuestra página web Sabores de Ingenio está abierta para que todo el mundo empiece a disfrutar y empiece a formarse de lo que vamos a ir colgando continuamente, igual que la compra de esas entradas que en su momento estarán ahí colgadas para que puedan asistir a la gran jornada. Sin más,
darle otra vez las gracias y que los esperamos en esta semana de noviembre a que todo el mundo nos visite y venga a formar parte de lo que se va a coser en Ingenio. Muchísimas gracias. Los objetivos, por un lado, pues los principales, los que queremos alcanzar con esta actividad, es la puesta en valor de los recursos endógenos, es decir, la promoción de los productos del sector primario o manufacturados elaborados en el municipio. Ingenio históricamente ha sido un municipio productor, pero ha sido el gran desconocido a nivel alimentario, a nivel de servicios. Históricamente al pan de Ingenio, el pan que se producía en Ingenio, históricamente se le ha conocido como el pan de Agüimes y así se comercializaba en la ciudad antiguamente cuando iban nuestros antepasados a distribuirlos y a venderlos en la capital. Nosotros, curiosamente, tenemos productos de primerísima calidad en Ingenio y esos son los principales objetivos que nos hemos marcado. En Gijón hay turrones, pero en Ingenio también, me atrevo a decir, de una calidad sobresaliente. En Ingenio existe un ron, el gran desconocido, y el ron de Ingenio está producido por el fabricante, por el productor del vodka más puro del mundo, y lo tenemos en Ingenio, se llama La Indiana. En Ingenio se producen hoy lechugas, ensaladas que se comercializan en las siete Islas Canarias, en las grandes superficies, en los supermercados, y son de Floret y están hechas en Ingenio. Hoy tenemos langostinos vivos en Ingenio. Ayer tuve una conversación con el gerente, con el propietario, que me decía, ya lo hemos conseguido en el Corte Inglés, ya me tienen preparada una cita en la península, a ver si desde Canarias podemos llevar nuestros langostinos. Los langostinos están los de Sanlúcar y en el futuro también se conocerán los langostinos de Ingenio. Y como esto puedo hablar de muchísimos productos, ¿verdad? Unos que sí que se han sabido colocar y otros que necesitamos proyectar porque Ingenio, pues como bien ha dicho nuestro consejero, es la búsqueda de empleo, potenciar, fomentar cualquier desarrollo en ese sentido. Como he dicho, entre los objetivos, la puesta en valor de los recursos endógenos, por otro lado, la promoción de los negocios destinados a la restauración existentes en el municipio. Yo quiero decir que nuestra oferta es muy variada, muy variopinta. Aprovecho con nuestro consejero también para decirle que hoy Ingenio es conocido en el exterior por los cochinillos a la sal en Guayadeque, en la montaña de las tierras, que tenemos el mejor caldo de pescado que se puede hoy disfrutar en las siete Islas Canarias, lo tenemos en la playa del Burrero, ¿verdad? Y también es un gran desconocido, porque claro, quien ha tenido la oportunidad de ir lo ha podido disfrutar, pues eso también existe en Ingenio, ¿verdad? Y eso es otro de los objetivos que queremos trasladar a la gran masa. El reciclaje de los profesionales del sector de la restauración, para ello se desarrollarán clases magistrales destinadas exclusivamente a profesionales de la zona. Estas jornadas, que en su primera edición se limitaron básicamente a que un grupo importante de futuros cocineros tuviesen conocimiento de los productos que se producen en nuestro municipio, pues también hemos querido dar un salto cualitativo y cuantitativo. Mayor número de días para llegar a más gente, para llegar a más sectores, pero también para llegar a distintos destinos que son los que nos hemos marcado, y es que nuestros restauradores que ya existen hoy también tengan acceso y conocimiento a otro tipo y sobre todo a técnicas innovadoras y demás, porque la cocina sabemos actualmente que no ha dejado de innovar, ¿verdad? Y hay que estar, está la cocina tradicional, pero también hay una cocina también por la que debemos apostar, novedosa, con nuevos elementos y con nuevos componentes. Por otro lado, dentro de esos objetivos también, dar a conocer e incorporar recursos culinarios a los profesionales del sector, de los productos locales. Aquí tenemos productos únicos porque tenemos la suerte, digo la suerte, no sé si divina, pero por lo menos es la grandísima suerte de que no todos los municipios de la isla de Gran Canaria pueden disfrutar del agua, de la calidad del agua que tenemos en Ingenio. Nuestros agricultores básicamente pues están hablando del agua de la heredad, ¿verdad? Una institución con más de 5 siglos de historia, casi con la conquista de las Islas Canarias, pues tenemos esa agua y la podemos disfrutar y hoy se distribuye entre nuestros agricultores para obtener productos de altísima calidad como nuestras naranjas, como nuestros ajos, ¿verdad? Como nuestras uvas y demás que también están ahí. Entonces, por eso decía que estas jornadas se han promocionado in situ en todas las escuelas de hostelería de la isla y su precio tiene una consideración en el perfil de los potenciales asistentes, ¿verdad? Aquí los compañeros en los que hemos delegado esta situación pues han valorado que son jóvenes que están terminando de estudiar cocina, ¿verdad? Y que
la cantidad que debíamos poner, marcar como precio de partida, pues no podía ser elevada para que asistan el mayor número de Gran Canarios, pero también de la provincia de Lanzarote y de Fuerteventura. Decir que durante la jornada se celebrará una competición entre alumnos de los diferentes centros de formación de exterioridad en la isla, en la que tendrán que hacer uso de un listado de productos propuestos, lo que propiciará un acercamiento a los mismos. Y también, dentro de esos objetivos, generar actividad económica y desarrollo con el flujo de visitantes desde diferentes puntos de la isla, como también antes nos comentaba nuestro consejero. ¿Quiénes son los beneficiarios de estas jornadas? Pues principalmente los profesionales del sector de la restauración, porque este año también incorporamos que estos cocineros de máximo nivel, con estrellas Michelin, con soles de Repsol, pues también van a impartir, ¿verdad?, clases a estos restauradores nuestros que ya llevan años en el municipio y que también los hemos querido incorporar este año, ¿verdad? Con ello se consigue atraer más clientes, pues ofrece un mejor servicio y una mejor calidad en las elaboraciones. Además, el acceso a técnicas profesionales y a conocimientos de la alta cocina, que ello supone una ventaja y un elemento diferenciador. ¿Quién se beneficia también de esta situación, de estas jornadas? Pues los productores del sector primario, que es un aumento de la demanda de sus productos y sobre todo colocarlos y posicionarlos en el mercado. Y también, por último, los profesionales del sector de la elaboración de productos manufacturados. También, por consiguiente, lleva también un aumento. Yo quiero aprovechar, porque no puede ser de otra forma, para decir que estas jornadas son posibles. Primero, porque contamos con la colaboración de nuestro cabildo de Gran Canaria, que cada vez que Ingenio presenta una propuesta seria, pues suele ser bastante bien recibida y atendida, por un lado. Por otro lado, pues a Vanessa Santana, que también en parte sus raíces o parte de su vida, pues también forma parte y está vinculada al municipio de Ingenio. Y especialmente, además de la concejalía, hombre, aquí, y a nuestro alcalde, pero también a esos compañeros trabajadores de la concejalía que en su tiempo libre destinan una parte importante de su tiempo libre, ¿verdad?, a que estas jornadas sean posibles. Ese afán, esa entrega, esa gana de dar a conocer a su municipio al exterior es lo que también hace que nosotros, responsables políticos, apostemos de forma decidida por esa forma tan, tan generosa, tan altruista de colaborar con su municipio. Gracias. Estamos ahora mismo en un espacio que yo creo que es un referente a nivel insular, que es la Fundación para Promoción y Empleo, donde permanentemente se está generando muchísima formación. Hace poco pues acaba un curso para formar a personas que para poder trabajar con dependientes. Sin embargo, ha habido dos cursos muy relacionados también con este, con lo que vamos a hacer ahora, que es con cocina, donde dos cursos de 15 mayores de 40 años y 15 entre 18 y 40, y prácticamente todos están incluso trabajando hoy a través de esos cursos de formación de cocina que se ha hecho en este mismo espacio. Y esta jornada, esta segunda jornada gastronómica Sabores de Ingenio, la pretensión en el fondo es formar a aquellas personas que ya trabajan en la cocina, en la gastronomía, e intentar, seguramente muchos de ellos ya están trabajando, pero para que no lo esté, intentar que esto forme parte de su currículo y conseguir un puesto de trabajo de cara al futuro. Agradecer, como no, ya se ha dicho ya en tres ocasiones, al Cabildo Insular de Gran Canaria, a su consejero, don Gilberto Díaz, que a través de un plan de subvenciones nos hemos presentado y afortunadamente pues aquí estamos hoy presentando esta jornada, si no hubiese sido imposible. También, como no, a distintas empresas. Y decirle que esta jornada pues consistirá en clases magistrales, formación, catas, actividades infantiles, noche de música, también noche de ocio, vino, tapas, libros de cocina y concursos interescuela. Empezará, son 5 días, de jueves a martes. El domingo no habrá nada, pero el jueves justamente será la clase magistral para profesionales con José Rojano Carrillo. En este caso, pues la jornada gastroeducativa para niños será el viernes 25 con chef y sommelier Vanessa Santana, que está aquí con nosotros. Ella también va a llevar a cabo la noche de música y vino y tapas, que será el sábado 26, y donde va a estar también los salvapantallas y un DJ Teto. Será en la Plaza de la Candelaria. El lunes 28 de noviembre, la jornada de formación queso, vino y café, donde habrá cata de queso, de café y de vino, y para ello contamos con Márquez Beotegui, en este caso juez sensorial por la
por un organismo europeo de producción de café de finca de Los Castaños en Agaete. Vanessa Santana Hernández, que es gerente de la denominación de origen de Gran Canaria, catadora para el gobierno de Canarias para vinos y quesos, para el Cabildo de Gran Canaria para vinos, quesos, aceite y miel, y es también sommelier y técnico en calidad alimentaria, técnico superior en análisis alimentario, salud ambiental, y yo creo que nos quedamos mejor cortos, no digan más, que tiene un currículo bastante extenso. Y después acabamos el martes 29 de noviembre con la jornada de Masterclass, donde tenemos aquí, en este caso, Aridane Rivero, que es un colaborador de revista alemana, potenciando en este caso la gastronomía canaria. En el segundo masterclass sería Alexis Álvarez, que es precisamente de aquí, de Carrizal, del municipio, es jefe de cocina del restaurante Los Guaires. Y el, también David Lugo, que en este caso hay que decir que es un autodidacta, es jefe de cocina del restaurante Maro Club de Mar Anfi del Mar. Y el cuarto masterclass, que es Daniel Franco, es jefe de cocina en un restaurante Kabuki y un primera estrella Michelin. Así que creo que tenemos un grupo de personas con bastante cualificación y que debemos aprovecharnos de él, en el buen sentido de la palabra, para adquirir esa formación. Solo invitarles a que participen. El último día hay una capacidad para 60 personas en el Teatro García Lorca, y que el programa lo tendrán ustedes ya a través de internet, lo podrán tener a través de un programa manual. Y nada, invitarles y que estas jornadas pues sean de provecho para todos. Muchas gracias.